orgulloso. Y va. Acá seguimos firmes con la capa y con la espada, buscando la manera de hacerte sonreír. Hey, tenés que relajarte, lo demás no importa nada. Sumate esta locura, no te vas a arrepentir. Hey, subite a nuestro viaje que no cobramos peaje. Vení con los mamones que te vas a divertir. Easy. Silvina, divina Silvina, bienvenidas, bienvenidos, estos son los mamones. Ay, voy a decir algo nuevo, hoy tenemos un programa. La invitada de hoy es una actriz exquisita, familia de artistas, amiga de la casa, diosa total. No te digo más nada porque el ruso para eso está, ¿no? Para decirte por quién está. Claro que sí. No. Además, tenemos la visita, una vez más, yo no sé quién dice que vuelva a venir. ¿Quién? El Heavy Recorrido. Oh, le vamos a pedir la patita de la suerte a Silvina Escudero. Por supuesto, claro que sí. Encima hoy viene el look espectacular para hacer la patita. A nadie le importó. No. Pero quería mostrarles mi look porque me encantó el look de hoy. Ahí va, mira, salió. Claro, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Un día la voy a probar, la patita. ¡Ruso! ¡Ruso! Le digo, lo saludo y se ríe el pelotudo. ¡Ruso! ¿Quién vino hoy a los mamones? ¡Dale! ¡Vuelvo loco! Una noche muy arriba, hoy en los mamones. María Carámbula. Vivo. La pregunta, ¿dónde está Estelita? Prepárate porque ya comienza el show, ya estás en los mamones. Carámbula en los mamones, qué linda. Hablando de la familia, adivinen, en el segmento hablemos de mí. Fui catequista del hermano de Joaquín. Él tiene 19 años. Tremendo, tremendo. Y eso me pone contento porque me reencuentro con ella ahora. ¿Pero qué pasó ahora? No, chico, no, pará. Che. No la bajes, Jules. No, mira, te voy a decir algo. No te veo mal. Ya directamente no te veo. ¿Me entendés? Hace 5 días vengo soñando con hormigas que juegan al fútbol. ¿Puedes creer? ¿Cinco días que venís soñando? Con hormigas que juegan al fútbol. Escúchame, ¿tomaste algo esta noche para dormir mejor? No, está mal, hoy es la final. Señoras y señores, las noticias de hoy están auspiciadas, están presentadas por un consejito de un amigo. Últimos días de la semana, Sucursale en Almundo. Descuentos y beneficios exclusivos en más de 100 sucursales en todo el país. Hoy más que nunca, arma tu viaje con un asesor de confianza en la sucursal que te quede más cerca. Semana Sucursale en Almundo. Descuentos y beneficios exclusivos en más de 100 sucursales en todo el país. Armá tu viaje con un asesor de confianza. Tenés tiempo hasta el 12 de diciembre. Salimos al mundo. Muy bien, se hizo un tatuaje en japonés y se quiso matar cuando se enteró qué significaba en chino directamente. Un usuario de Twitter contó que de adolescente decidió dejar en su piel una palabra nipona. Años más tarde se enteró que lo que se tatuó significa, entre otras cosas, genitales masculinos. No. ¿Tenemos una foto o no? Era la que vimos recién. ¿Eh? ¿Tenemos una foto? A ver, ¿la tenés que acertar? Ahí está. ¿Qué dice, Ruso? Sí, cuando tenía 16 años me tatué... En japonés que significa energía. Lo que no sabía por entonces es el chino y el japonés que comparten ciertos caracteres. En chino, entre muchas otras cosas, significa genitales masculinos. No, tremendo. Si energía en japonés significa genitales masculinos, en chino lo que se deben reír los chinos, ¿no? Cuando van a Japón y ven los medidores, la empresa de energía por todos lados, la cantidad de gente que anda por la vida creyendo que tiene escrito soltar o resiliencia en la nuca y dice Papa Nicolau o vamos a llamar. Igual para mí lo
los chinos se deben matar de risa con esto. Cada vez que ven a alguien con un tatuaje oriental, deben decirle, mirá que ahí tenés tatuado salamín con queso. Excelente, sí. No, ¿sabes que toda mi vida quise tatuarme? Está en chino. Entonces, cuando pregunten, ¿qué dice ahí? Está en chino, no lo vas a entender. Está en chino. No, excelente. Tenemos una encuesta. China Suárez. Tenemos una... ¿Qué dijo? Es que lo apágalo. Apágalo porque ya es tarde, Russo. Tenemos una encuesta exclusiva que tiene que ver con este tema. A ver... ¿Qué dice para vos el tatuaje en realidad? El 1% dice energía. Nadie. El 11% dice genitales masculinos. Claro, y la mayoría, el 88%, pantalones encomados en Jules. No. Mira, acá dice. ¿Se ve esto? ¿A qué dice eso? ¿Qué quiere decir? El nombre de mi hermana y de mi abuela. Y eso sí, es lo que te dijeron a vos. Dice Richard ahí. Dice Richard, el de los relojes. Escucha, ya llega María Carámbula, señores. Ya llega el heavy re jodido. Atención, hablando de viaje a Mar del Plata. Escucha, volvía de Mar del Plata en tren, se bajó a tomar aire y se lo olvidaron en una estación. Lo peor es que dejó el teléfono, todo. En un usuario de Twitter contó el insólito momento que presenció en el trayecto ferroviario desde Mar del Plata a Plaza Constitución. La publicación llegó a los 37.000 me gusta y se volvió viral. ¿Eso, qué dice el posteo, Russo? Sí, estoy volviendo de Mar del Plata, capital, y un chabón se bajó a tomar aire en una parada y se olvidaron. En general, Guido, el mejor país del mundo. Es excelente, claro. Se bajó ahí a tomar aire. Mirá que tiene el teléfono, dejó el sanguchito, todo. Traten de no colgar en ir a buscarlo, que cuando llegue ya va a tener una mujer, 2 hijos, 3 perros, una mercería 2 cuadras de la plaza principal, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué? Dice el flaco que ya tomó todo el aire que necesitaba, que si pueden, please, que lo vayan a buscar, que necesita seguir con su vida de esa boludez, ¿no? No, pero hablando en serio, ¿cómo estás a bajar de un tren a tomar aire? Es como ir en SUTE, en Facultad de Medicina, me bajo con un sandwich a llamar y ¡sí! Salame, que soy. ¡Está bien! ¿Entendió? No, obvio que se entendió, pero es que es tremendo. Pero igual, por más que se bajó, vayan a buscarlo, por favor. Vayan a buscarlo. La verdad que mínimo esta persona se merece una cantidad. Sí, se merece, claro. Sí. ¿Lo ven, general Guido? Porque está ahí, ¿eh? Ahí está ahí. Sí. Vamos a hacer la canticia. Hacemos la canticia para que no se aburra, porque sí, está esperando pobre todavía. Y si no, lo vamos a buscar. Pero nosotros me encanta, todos se están cagando risa, nadie lo va a buscar al pibe. General Guido Zulo. Si se te ocurre ir en tren a Mar del Plata, tené cuidado porque te dejan a pata. Pobre. Si tomas aire y pecas de confianzudo, vas a quedar en el andén como un boludo. El tren nunca espera, el tren nunca espera. Te deja en el medio de la vía. El tren nunca espera, el tren nunca espera. Mejor viaja en avión como Charlie García, sin humor. Ahí va, Lula, espectacular. Espectacular. Say no more, Jay no more. Yeah. Say no more, Jay. Muy bien. ¿Te alcanzará el chat viral que una mamá le compró 24 preservativos al hijo para el viaje de egresado? No. ¿Eh? Una mamá preocupada, se ocupa de todo, al punto que termina comprando preservativos para el hijo. Tenemos, esa es la foto que estábamos compartiendo. Esa noche, ahí está, ¿ves? ¿Qué dice? Te compré ya las 2 cajas de preservativos de 12 cada uno, mi amor. Te alcanzarán, le pone abajo. Esa noche dialogaron el papá y la mamá. Espero que se cuiden este viaje. Yo también. Viaja con 24 forros. Serán 24 forros, pero son sus mejores amigos, le dice. No. Viaja con 24 forros, de verdad. Se los compré yo. Ojo que en una de esas la mamá maneja ese tipo de frecuencia y el pibe de los que todo el tiempo le daban plata para que vaya a dar una vueltita por ahí es este pibe. Pero pará. 24 preservativos para 7 días son como 3 polvilios por día. Sí. Digo, con la mitad del optimismo de esta señora, te digo que somos potencia mundial. Totalmente. No, pero sabes, escúchame, a esa edad y con 24 preservativos. Sí. No, ¿sabes la bien que la pasaba 2 años? ¿Cuánto? ¡2 años! No, la pasaba, pero perfecto. ¡Qué genial! Ah, mi papá también me había dado preservativos para ir a Bariloche. ¿En serio? Está muy bien que hagan eso. Vos vas a pensar, listo, ya está, me agarró el bajón, chicos. ¡No, no, no! Al contrario. ¡Te aplaudimos! Hay que aplaudir esto. Sí. Bien, vos vas a pensar que yo te estoy jodiendo todos los días, pero te juro que el predictivo sigue haciendo las suyas. Sí, es tremendo, Juan. Es tremendo. Y sí, la gente quiere chatear, lo más campante de WhatsApp, viste, el predictivo pone lo que se le antoja. Esto, mira, le pasó a Silvia Zuller, Jacobo,
Y Carmen Barbieri. Me hacés la boca de Carmen Barbieri después. Para Silvia. Jacobo, ¿estás ahí? Tengo un chisito para contarte. No. Jacobo, estoy en los lagos de Palermo. Paré el auto y me senté en el Pinocho a descansar un rato. Okay. Carmen, ¿cómo están ustedes dos? ¿Están bien o están mal? Y dice Silvia... Hola, Carmencita. Yo la verdad que estoy todo el día soldando. Hago bien de holgazán. Uy, sin querer me salió una rímolo. Jacobo, a veces es bueno estar solo. Yo me vine acá porque el médico me mandó a hacer reposo. Tengo un polino traumativo en la pierna. Carmen dice, lo importante es tener fe, porque la fe demueve montaña. Bueno, me voy a tomar un cafecito al Barbieri de la esquina. Chao. Bien. Dice. Y bueno, ahí Carmen Barbieri salió del grupo. Se desmayó primero. No. No se rían de Carmen. Yo me siento un poco bien. Ese es lo mejor. Sí, dijo, no me siento un poco bien. No, manzana, cayó redonda, pobre. Acaba la boca de Carmen. Bien, bien, sí, ahí está la boca de Carmen, chicos. ¿Cómo la hace? Ahí está, es increíble. A mí no me sale. Le voy a pedir la boca de Carmen de la suerte a partir de la próxima. Ahí está. Ya llega el heavy rejodido, chicos. Ah. Ya llega María Carámbula, mi amiga personal. La efeméride de hoy está presentada por un consejo de un amigo. Si tenés perro o tenés gato, tenés que tener Can Cat. Con Can de perro y con Cat de gato. Somos CanCat, o sea, Can de perros y Cat de gatos. Y tenemos piedras sílicas de gel, paños para que los perros hagan donde deben, juguetes que divierten a tu mascota, snacks, rascadores para gatos, todo para el bienestar animal. CanCat, sí, Can de perros y Cat de gatos. Como hoy, pero de 1998, en el programa de Nico, una participante perdía el control o lo tomaba el pedo, no sé muy bien. A ver, video, por favor. Un tirito, a ver. Se me cambia el canal. ¿Eh? Se me cambia el canal. Pero vos estás jugando con... el... Mirta, estás jugando con el control remoto, vos. Mirta, tenés que jugar con el teléfono, mi bebé. Estás jugando con el control remoto, vos. Mirta, la participante, me acabo de mandar un mensaje por el teléfono. Yo ya lo levanté, decía, hola, Jay, quería aclarar que me distraje un segundo, un error lo comete cualquiera. Me lo envió desde el control remoto del aire acondicionado. Es excelente, me pongo de pie. Para recibir a la bandera. No es la bandera de ceremonia. Ay, lo amamos. Es el heavy de ceremonia. Está presentado el heavy re jodido por un consejito de un amigo. Mira, todavía no sabés qué regalar en estas fiestas. Con Centro Hogar es fácil. Ponete en modo Navidad con estas ofertas. Mira. En estas fiestas, ponete en modo Navidad y hacele regalos a tu mamá, a tu abuelo, al amigo del tío de tu primo, al amigo invisible de la oficina, al kiosquero del barrio y a vos también. Split BGH de 3.450 watts en 18 cuotas sin interés de 3.334 pesos. En Centro Hogar, regalar es fácil. Señoras y señores, con nosotros el heavy re jodido. Te cebo yo a ti, me cebas a mí y tomamos mate todo el día. Me cebas a mí, te cebo yo a ti y tomamos mate todo el día. Tenemos copilla nueva. No sé qué, ¿de qué año es esto? Fuerte el aplauso para el jefe. Muchas gracias. ¿Lo veo que tiene remera nueva o no? Sí, de la banda nueva que casi tocamos el otro día. No madrugo, pero Dios me ayuda igual. Casi tocamos el otro día, pero no. Lamentablemente, bueno, nos fuimos a Las Manos. Las Manos es un bar que está muy bueno. Y ahí discutimos nuestras cosas. Yo sí que no voy a lo de Andy y no lloro. Yo sí que no, en lugar de cantar a mi manera, canto a tu manera. Porque soy jodido. Yo sí quiero entro a la clase de manejo y digo, vengo a hacer cambios. ¿Y sabe cómo entré? ¿Sabe cómo entré a la clase de manejo? Porque me dieron un volante. Ojo, que hay humor fino acá, hay que estar, sí. Viste, muy atento. Humor fino, y aparte usted estaba contando una cosa del tren que me cantó. Sí. Bueno, yo tengo que acomodar algunas piezas. Primero tengo que acomodar algunas piezas, porque bueno, estoy trabajando en un hotel haciendo la limpieza, ¿no? Entonces tengo que acomodar.
Es una... Ah, no, es Toto, pero suma. Suma. Es Toto, pero suma. Déjeme decirle que hoy la mochila pesa de una manera tremenda. Puede quedarlo linda. ¿Qué tiene? ¿Siempre pesa tanto? Porque acabo de comprar una estufa para el verano. ¿Pero sacar la estufa? ¿Por qué para el verano? Para el verano. Porque, claro, claro, porque todo el mundo se compra aire acondicionado. Y yo me compro una estufa. Porque es heavy. Sí, cuando fui me dice, ¿vas a dar la seña? Le dije sí. A ver, me dijeron que sabe muy bien la seña del truco. Esa, ¿cuál es su cámara? Esa. Yo si quiero juego al truco con cara de póker. ¿Cómo es el ancho de espada? ¿El ancho de espada cómo es? No, yo no sé jugar. Así. Así, tiene razón, es verdad. Así, el ancho de espada es la así. La cara del jefe. Ahí, ahí, ahí. El ancho de espada es la cara del jefe. Puede ser que esté emocionado, ¿no? Está emocionado, ¿no? Y sí, me emociona, porque hace mucho que no juega el truco. No, se puso mal, chico, no. Ay, se puso mal. No, se puso mal. Yo no le quiero cagar la noche, le pido disculpas. ¡Está re loco! ¿Cómo paso de la alegría al chat? Sí, es tremendo, es tremendo, lo felicito. Escúcheme, usted heavy sigue siendo muy jodido. Pero muy, muy jodido, muy, pero muy. Recontra jodido. Y sí, sí. Yo si quiero compro dulce de membrillo a la calle Membrillar. Excelente. Yo si quiero camino por Belgrano haciendo bandera. Excelente, excelente, excelente. Yo si quiero llevo rosas a la tumba de Urquiza. Soy jodido. Yo si quiero el caballo regalado, no solo le miro los dientes, sino que además le hago un tratamiento de conducto. Soy jodido. El caballo. Yo tengo una historia para contar. Uy, a ver. Tengo una historia impresionante que todo tiene que ver con todo. Usted habló de un tren, de un señor que lo dejaron sí. ahí. Y no siempre para... todo tiene que ver con todo, pero bueno, a ver. No, todo, todo tiene que ver con todo. O vamos a discutir. No, 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 no discutamos. Porque es jodido. ¿Cómo es? Chicos, está raro el jefe. Estuve pasando el fin de semana porque estoy de gira, sigo de gira. La otra vez me subo un micro a la mitad del pasaje, todos policías. Claro, subí en el semicana. No. No, no. Es tonto pero suma. Es tonto pero suma. ¿Cómo pesa esto? ¿Vio cómo sí, juego el peso? Pesa, ¿no? Un montón. Pesa un montón. Pesa un montón. Sí, ¿usted está en el teatro? ¿Lo podemos ir a ver? Sí, estoy en el Paseo La Plaza los bien. Viernes a las 23. Bien. Voy a estar también en Suipacha, en Villa Ballester. ¿Va de gira? Sí, estoy de gira. Gira constante, constante. Y ahora me hablaron para hacer la base Comodoro Marambio, hacer teatro callejero, que yo ya le conté. Y tiene sus entradas... Sí, hay que romper el hielo. Sí, sí. Esta historia tiene que ver con un tren. Usted sí. estaba contando... Tienen que prestarme atención sí. todos. Sí, ¿sí? No, todos, todos. No, le hablo al país. Y le hablo... Chicos, presten atención porque si no se enoja el heavy. Voy a dejar esto porque me pesa. Se lo no. doy a... Sí. A Silvina. A Silvina. Sí. Está María Carámbula esperando, ¿eh? Sí, está... Viajan un matemático y un campesino sí. en esos trenes que a uno le queda el culo cuadrado, ¿no? Dice, me voy a Perú en tren. No, es un montón, claro. Un montón. Viaja un matemático y un campesino, y el matemático aburrido le dice al campesino, podríamos hacer un juego de preguntas y de respuestas. Pero usted me va a ganar, dice el campesino. Porque usted es un hombre instruido, un hombre que sabe. Sí. Vamos a jugar con ventaja, le dice el matemático. Si yo pierdo, le voy a dar a usted $1,000. A ver. Y si usted pierde, me va a dar a mí $1. Ah. Le toca preguntar al matemático, dice, señor campesino... ¿Ve por la ventanilla del tren? Voy a hacer la ventanilla, ¿no? ¿Ve por la ventanilla del tren? ¿Ve esa estrella? ¿Usted me puede decir cuál es esa estrella? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Y al lado de qué estrella está? Entonces ahí el campesino empieza a pensar, piensa que te piensa, el tren sigue, piensa que te piensa, no le sale nada, no le sale nada, se da por vencido, abre la billetera y le da... ¿Qué? $1. $1, muy bien. $1. Le toca preguntar a quién ahora. Al campesino. Al campesino. Dice, señor matemático, usted que es tan inteligente y tan instruido, ¿ve por la ventanilla del tren? Estaba acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ve por la ventanilla del tren? Ah, porque pasa un tren por acá, pobre, sí. mi vida, lo amo. ¿Ve esa montaña? Sí. ¿Usted me puede decir, por favor, cuál es el animal que sube esa montaña en cuatro patas y la baja en seis? ¿Cómo? Entonces ahí el matemático empieza a pensar, piensa que te piensa, el tren sigue, piensa que te piensa, saca la calculadora, se acuerda de Pitágoras, de Tales, de Pascal, el tren sigue, piensa que te piensa, no le sale nada, no le sale nada, se da por vencido, abre la billetera y le da
10. Mil dólares. Una vez que llegan a destino, el matemático terriblemente enojado por haber perdido lo agarra de la solapa al campesino y dice: señor campesino, ahora que llegamos, ¿me puede decir, por favor, cuál es el animal que sube esa montaña en 4 patas y la baja en 6? Entonces ahí el campesino lo miró fijo, abrió la billetera y le dio $1. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Brillante! Gracias. Para los que no lo saben, será tonto, pero suma. Estoy yo este tipo lo fui a ver 15 veces la misma función porque es un genio. Es gracias, un genio. Muchas gracias. Te quiero, Jevi. Te quiero mucho. Yo también. Eduardo Calvo, chicos. Eduardo Calvo. Sí, gracias. Me voy a ir al piano mientras se lleva la estufa, el Jevi. Que yo cuando arrancó Eduardo Calvo hace muchos años, iba a ver las funciones, pero siempre. Sí, la vi muchas genio. Veces, un genio de verdad. Bueno, la invitada, que tan querida, que la queremos un montón, la vamos a presentar cantando, Silvina. Como corresponde. Sí, y está auspiciada, supongo, está presentada. Es por un consejito de un amigo, mirá. Atención, señora, si quiere vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 14,000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, le pueden hasta duplicar el precio. Ricciardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Avenida Alvear 1572, Recoleta, porque Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi. Comunicate al 4815-1547 o al 1161-68-7536. Señoras y señores, la vamos a presentar a ella, que es una diosa actriz de familia de artistas, amiga de la casa, hermana de un ex alumno de catequesis. Mitad uruguaya, mitad argentina. Esa actriz es madre y es re buena, mira. Todo pasa rápido y el tiempo vuela. Dentro de unos meses ya va a ser abuela. Vino María, vino María, al escenario de la saca lustre. Vino María, vino María, es portadora de apellido ilustre. Súper joven. ¿Desfilamos? ¡Ay, abuela! Pues aquí desfilamos. La abuela de Manacán. Miren lo que es esta abuela, viejo. ¡Por favor! ¿Desfilamos? Sí, mi amor. Yo quiero una abuela así. Vamos, vamos. ¡Oh, sí! ¡Está metiendo lo que tiene! ¡Y acá! ¡De los flecos! ¡Increíble! ¡Qué abuela! ¡Está linda ella! ¿Eh? ¡Qué linda ella! Que no la vi. ¡Gracias! Sentate. Fuerte el aplauso para María Carámbula. Chiquitito, chiquitito. Oh, y arrancamos este encuentro con esta diosa de María Carámbula. Quédate ahí, no te muevas de la pantalla de América, porque minutos hay más. Los Mamones, siempre con vos. Otra vez hongos. Es la única receta. No, mirá, te hablo de champiñón este que me salió. Nada, te veo. Bueno, después te mando una selfie. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con el poder de Recuplas baños y cocinas. En Vital, esta semana, peseta de novillo el kilo, 759 pesos final. Aire acondicionado frío calor 3200, 3500 watts. Aprovechá, 10% de descuento en un pago. Llévalo a 44.900 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.775 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. De a poco estamos volviendo a agarrarle el gustito a las salidas. Volvieron las charlas post parcial y el viaje con esa playlist que la rompe. Y si todo está volviendo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Volvió lo mejor de tu noche. Volvió McDonald's 24 horas. Con Arcor, prepara el mejor tereré.
Heineken. ¿Cómo se hace el mejor combustible? Se hace con inteligencia, con pasión, con trabajo, con la mejor tecnología, con la exigencia en cada testeo para lograr la máxima limpieza y cuidado del motor. Viene de nuestro suelo para llegar a darte la mejor performance. Por eso, cada vez que tu motor se pone en marcha, YPF ya estaba en marcha. Combustibles YPF, calidad de principio a fin. Se acerca Navidad y ya estoy pensando en vos. Este año, si hay un regalo que quiero, es poder verte. Te quiero, abuelo. Este año el mejor regalo es volvernos a ver. Te esperamos en Unicenter para celebrar esta Navidad en familia. Unicenter. Supradyn quiere tocar un tema muy importante. ¿Te hacen falta vitaminas? Supradyn tiene una fórmula completa de vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar con energía al ritmo de tu día. Nueva línea design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. Hagamos un regalo que demuestre todo ese afecto que teníamos guardado. Volvamos a sentir la Navidad. Navidad Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas, con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a full. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, tomá. Un lugar con brisa y con viento. Grosso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de ciboulette. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien. A sentirte bien. A estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce, el 98% de los incrédulos son los primeros en morir. Te juro, no se parece a nada de lo que conoces. Claro, lo usas en todos lados. Pagás y te lo depositan en tu cuenta. Entonces vos me querés hacer creer que cada vez que uso esta tarjeta me regalan Bitcoin. Dale, después me vas a decir que el dueño de la casa es un vampiro y nos invitó para alimentarse de nuestra sangre. Sumate a Lemon Cash, la billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, pero es real. Del viernes al martes, Días Off en Disco. 3x2 en galletitas dulces. 70% de descuento en la segunda unidad en desodorantes corporales y en marcas de capilares y jabón para la ropa. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cerveza. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Let the wine begin. There are always going to be roads not taken. So you can't have it all? You can. It's just really hard. You're not happy with who you are? Step out of that box and change. Tonight, bring your A game.
If you have good friends in your corner, anything's possible. Hello, lovers. Ahora sí. Reina, ¿cómo va? Mi power, ¿no? Obvio, quiero ganarme uno de esos viajes. ¿Y qué viajes? Oh, inolvidables. Para conectar fuerte con esta inmensidad, bebé. Estar en Ushuaia y sentirme como en casa. En un hotel de lujo, ¿no? Dormir bajo un cielo alucinante en un glamping que es un fuego. Un deseo. Para. ¿Qué? Ahora participa. Sí, obvio. Hay 100 viajes increíbles esperando un ganador. Vas con Shellbox. Si ganás, sumás 2 personas a tu viaje. Participa cargando Shell Me Power o comprando lubricante Shell Helix o con tus compras en nuestra tienda. ¿Qué esperás para pasar por Shell? Nampe, una expresión natural que libera tus sentidos. Nampe, el vino que mejor te expresa a vos. Que con Superbiel tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente Superbiel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. Mi perro es un perro power contra pulgas, garrapatas, mosquitos y flebótomos. Mi veterinario me recomienda Pipeta Power ruso. CJ, ultra protección con gran poder repelente y eficacia comprobada. Mirá. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro power, alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Tu Pipeta es power. Señoras y señores, estamos con María Carámbula. ¡El aplauso! Vamos a arrancar al hueso, como hacemos siempre. ¡Opa! Al hueso con María Carámbula. ¿Verdad que de chiquita, María, tendrías 6 años más o menos, tu sueño era ser vedette y tu papá te decía, ponete la bombacha bien, porque te la ponías tipo colales? Me ponía la... En esa época no existía el colales. No. No existían las vedettes. Claro. Y yo quería ser vedette y me ponía la bombacha y bailaba, pero usaba chupete. Usé chupete hasta los 6 años. Con lo cual... Un día, no lo podía dejar el chupete, 6 años. Llegaba del colegio y agarraba, tipo escondida, porque sabía que no daba. Y un día vino el pediatra y dijo, ¿cómo una vedette va a usar chupete? ¡Ay, me muero! Genio. Y se lo llevó y ahí lo dejé. Mirá, y tu sueño de ser vedette, claro. Nada, era después fuerte. Se fumó. Se fumó. También tenía sueño de tener un camarín propio. Sí. Yo también. ¿Vos también? Eso quiere decir que no lo tienes. Es verdad. Pues es que nos viene a pedir el baño, pobre. Ay, pobre. Escucha, es verdad. Voy a ver cómo hago esta pregunta. Para, ¿tengo que agarrar las cosas? No. No, todavía no, todavía no. Pensé ay, que... te amo. ¿Pero qué? ¿Querés que termine ya? No, no sabía cómo era. Cómo no, me... después vienen las paletas. No, ok, no. dale, tranqui. Oh, me gusta. Como... Viste, estamos al hueso ahora. Me encanta cuando el invitado del programa. No sé cómo decirlo esto. ¿Tuviste un novio que te dijo que tenés la... más linda que Madonna? ¿La qué? ¿La qué? La más linda que Madonna. ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién te dijo? Pero es cierto, ¿no? Es cierto. Sí. Pará, me interesa saber cómo conoció a la de Madonna. Claro, claro. Y porque fue novio de Madonna. Fue novio de ella. Ah. Y ahí cuando te dijo eso, te enamoraste de él, ¿no? No, pero es que en realidad me lo dijo porque yo le dije, por favor, no me das celos, contame todo. Quiero saber cómo... ¿Cómo la tiene? Claro. Y ahí me dijo, pero... capaz que me mintió, no me importa. No, pero te dijo que la tuya es más linda. Mentime que está me muy gusta. Bien. Me encantó. Era bueno, la isla bonita. Excelente, Ruso. Apa, si no puede, puedo por creer favor. Que tenés ese dato, no puedo creerme. No, bueno, acá la producción trabaja, me encanta hacer como la chiqui. La producción trabaja un montón, querida. Acá. Sí, mi amor. Sí. Escúchame, ¿es cierto que te lavas las manos 100 veces por día? Sí. ¿Cómo? ¿Pero 100 literal o es una crítica? No. Es, o sea, decir. Yo, para mí, el COVID es como...
fue vino, algo como... Ya lo vivías. Ya tenía alcohol en gel hace 10 años. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, medio enfermita siempre de... ¿No abrazabas, no? No, eso sí. Pero igual ahora me encanta, creo que va a quedar para siempre. No, saludar a una mesa larga, llegás. Ay, sí. Sí. Ay, ahora llegas a hacer mua, mua, mua. Todo, envejeces 10 años saludando a toda la mesa. Sí, 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 pasa mucho tiempo. Bueno, pero tenés esto de que te lavas las manos muchas veces. Sí, me gusta. Y te bañás dos veces por día. ¿Quién te dijo eso? No sé, pero sí. Yo me baño, no puedo salir de mi casa si no me bañé. Bien. Entonces, si no está mal, eso se llama, si no, lo contrario es sucio. Digamos. Bueno, pero lo que pasa es que yo me baño antes de ir a una clase de gimnasia. O a... No, está mal. Y todo el mundo me dice, pero ¿por qué? Si vas, necesito bañar. O sea, me gusta arrancar el día bañada. No me importa qué voy a hacer. No está mal. Entonces, después me baño de nuevo cuando vuelvo de la clase. ¿Pero llegaste a bañarte más veces de dos por un día? En verano sí. ¿Cuántas? 5 o 6. Y ponele 4. 4 veces. Porque a la noche me encanta también irme a dormir bañadita. Madonna nunca se bañó tantas veces en su vida. No, y por eso la tiene peor. ¿Me por eso? Yo no lo dije. Pues después hay otra que es que no podés seguir una conversación si está un cuadro torcido. O sea, vos ves un cuadro acá torcido. Esa fue mi hija. ¿La que contó esto? Para mí fue mi hija, es verdad. Pero es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. No, yo pero es un segundo. Le digo, para. Lo acomodo y seguimos hablando. Perfecto, perfecto. ¿Quién era que le molestaban las etiquetas en la ropa y le sacó la bombacha? Isabel Macedo. Isabel Macedo, tremendo. Le molestan las etiquetas en la ropa. Entonces vio una en la cola del supermercado y le tocó, se la sacó. Ah, bien. Un poco fuerte. Buena onda igual. ¿Qué hay de cierto que dejaste una obra de teatro solamente para dejar de chupar, básicamente? Porque... No, bueno, el tema si es que... Si fuera por eso, no haces más teatro. Chiquis. No, bueno, pero ¿qué era? ¿El show de la menopausia? Sí, ¿qué? Con Ernest. Con Ernestina. Y sí. Un beso a Ernest. La amamos. Todo el elenco, bueno, le daban el escabio. Un poquito. En el teatro siempre hay como una cosa, ¿viste? Como un ritual. Vos lo debes Alfredo saber. Alfredo Alcón nunca lo dijo eso, ¿eh? No. ¿Quién no lo dijo? No escuché. No, Alfredo Alcón. Ah, bueno, no. No, no sé. Pero sí, el ritual no está. No vino a los mamones. Mira cómo sale, mira, hay que estar en pedo, mira, la verdad. No, en pedo no. En pedo no se puede trabajar. Era post función. Una ondita y después post función. Sí. Sácalo. Escúchame. ¿Qué? Nada. No, leí, no sé, es un detalle medio al pedo, pero como que ya te había agarrado con la menopausia hasta ahora y entendías todo lo que pasaba en esa obra. Obvio, pues yo tuve menopausia bastante precoz. Entonces era como, tenía ganas de hablar de eso, me pareció genial hablar de eso. Sí. Vos, María, ¿en qué momento descubriste que te gustaba esto? Porque de verdad, siendo una familia con un papá, una mamá, hermanos, viste que una familia de artistas, ¿cómo fue para vos descubrirte actriz? ¿O cómo fue ese momento? Yo empecé a estudiar teatro a los 14 años con María Banner, que se dormía en los ejercicios de teatro. Ah, qué bueno. ¿Y cobraba después? Sí. Seguro. No, bueno, estudié bastante y después era como... Siempre lo acompañaba a mi viejo a grabar. Al estudio. Sí, o agarraba los libretos y me gustaba estudiar. Todo lo que no le pasó a mis hijos, que no me querían acompañar a ningún... O sea, bueno, yo era como muy así. Y después pasó lo que dijiste al principio, que yo quería tener un camarín. Porque claro. En ATC, era Canal 7, TV Pública, cuando la inauguraron, que era una belleza atómica, mi madrina, que es Gabriela Acher, también trabajaba con papá en Comicolor. Entonces yo iba, el camarín, no sé si conocen acá los camarines de ATC. Sí, los pasillos esos, además. Pero el camarín era como una cosa de 1000 espejos, miles de lucecitas. Sí. Otro país. Y yo dije, quiero tener, cuando sea grande, quiero tener un camarín. Y bueno, y después en realidad siempre la típica que sentaba a la familia le decía, mírenme. Y les bailaba y les actuaba. Nada. Pero ahora tengo entendido que juntás a la familia si tenés una pose nueva de yoga o algo así. Se lo también. Queremos mostrar, sí. Siempre. Mírenme. Bueno, esta carrera, porque hizo un montón de laburo como actriz, María, es una genia. Tenemos un compendio, es una palabra que aprendí hace poco. Linda palabra. Y está presentado. Está presentado por un consejito de un amigo. Mira. Estaba paseando. ¿Sabes que me lo encontré a Papá Noel? Claro, ¿no? ¿Viste que ya llega la Navidad? Sí. Me dice, Jay, este año se me hizo fácil. Mira. ¿Sabes por dónde pasé? Porque están ahí mis amigos. Yo los quiero y les mando un beso. Mis amigos de Crédito Argentino. Me llevé un préstamo para comprar todos los regalos. Mira. Qué grande. En esta Navidad, decile a Papá Noel que pase por Crédito Argentino y se lleve hasta 200 mil pesos en el acto. Dale, no te quedes con las ganas de tener lo que soñás. ¡Feliz Navidad! Crédito Argentino te da una mano.
hagamos el examen. Sí, Ramos, sí. María, vamos, adelante. Ramos, María, está... Buen día. Cada... Pobre va, María, cuidado, no se vaya a caer. Es que no veo a María. Sí, la veo. Los 19, empecé a trabajar con papá. Y llegó esto que le vendo un oído. Él me decía siempre, vos divertite. Si sos Maradona, cantate algo, porque Maradona cantó con los Pimpinela. Madre... Lamentablemente. ¿Viste? ¿Viste que soy yo? Me gusta mucho la tele. Vos y yo nos vamos a llevar muy bien. Muy bien. Sí. Todavía te quiero. Chinito. Te enamoraste de la mina equivocada. Ya sé que no es asunto mío, ¿no? Pero ¿por qué lloras? En internet lo vi. Ustedes tenían que averiguar. ¿No se dieron cuenta? ¿No se fijaron en eso? Mi amor, chiquita. Nosotros somos antiguos. No, no entendemos esas máquinas, ¿sabes? Ir a jugar a lo que a uno le gusta, que es actuar. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Hola. Hola, preciosa. Vamos a pasar la noche acá. Mañana temprano me voy para allá. Bueno, todo bien. Vos no te preocupes, ¿sí? Yo te espero mañana con el desayuno. Cuídate mucho. ¿Sos de plantearte nuevos desafíos, deseos, todo eso? ¿O es una sí, fecha sí, más? Sí, todo. Y me fui de casa. Ay, mi amor. Ay, mi amor. No te cuelgues, perdóname. No me cuelgo, Sofi. Quiero saber qué pasó. ¿Cómo vas a venir a mi casa? Que además es la casa de Violeta. Pero no me atendés el teléfono. ¿Y? Estoy esperando un paciente. A vos te cuesta arrancar, no tenés iniciativa, ¿no? En cambio, Tincho, vamos para acá, vamos para allá, hagamos un viaje. Te amo. Fue hermoso el elegido, fue hermosa esa pareja. Contigo aprendí que existen bien... ¿Cómo era la letra? La radio me da mucha felicidad. Estuve revisando material, que estaba la música esta tuya. Bueno, tuya. Bueno, la fue inspirada en vos, María. Estabas vos en mi casa y yo tocándole el piano a ella. Ponele letra y mándame. Ah, ella quiere la letra. Tendría que haber hecho lo que hice porque yo estoy conforme y contenta de quién, con quién soy. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí. De seguir viviendo sin tu amor. No me escribas la vida. Esa paradita. Qué carrera, ¿eh? Un montón de cosas hiciste, María. Un montón de cosas. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves todo así junto? Me emociona. Lo que pasa es que cuando lo veo a papá, todavía lo hemos hablado por teléfono. Lo hablamos estos días, sí. Es como... me duele, ¿viste? Te cuesta mirar. Sí, bueno, el otro día hablábamos de... ¿Puedo decir? Sí. Todo. Es que, no, que nos cuesta entender la ausencia física. No lo entendés. Cuando te pasa, no lo entendés. Es como, ¿qué es este delirio que no esté más? Sí. Y que no decís más papá a alguien, aparte. No decís más hola, papá. Es como... Sí, sí, sí. Ay, sí. Chicos, les cagué el programa. No. Pero recién me pasó lo mismo. No es cagarlo, sí. Es también... Es porque creo que esto es... Hacemos todos empatía. Todos tenemos una historia, sí. Una pérdida y lo que sea. Pero quiero la parte linda. ¿Te decían al collar en el colegio? Sí. No, en el colegio fue después del colegio. Pero sí, es el día de hoy que... Tu apodo. Al collar. Yo me acuerdo todas, creo. Al collar, Capri, Capri, Ultracom, la morenita, cobre. No me la acordaba de eso. Y los sueños son, pero aquí se hacen realidad. Eti aquí, es que me mandaba porque estaba la mujer que salía toda tuñada. Eti aquí, hermoso. ¿Te puedo preguntar por él? Todo lo que quieras. Eso. Hablame de Berugo como papá, digamos. ¿Qué fue Berugo en tu vida? Mira, Berugo me tuvo a los 23 años y a mi hermano a los 20. O sea, muy chiquito. Vos también sos mamá joven. Yo también, a mi hija la tuve a los 18 años. Sí. Por eso soy abuela también. Sí, joven. Abuela joven. Que es lo más. Pero mi padre, que además que nací el mismo día que él, con lo cual wow.
Ah, claro. Un embole, sí. Cuando cumplís sí. años, así como... Sí. Pero todo bien. Fue muy... A ver, era de esa época, que era, viste que no eran los tipos que te cambian los pañales, que te, eran como otra cosa, los hombres del 40 y pico. Mi viejo era del 45. Claro. Pero yo tenía una adoración, y él también por mí, como silenciosa, no sé cómo decirte, no era demostrativa, pero era... O sea, él me agarraba, él me miraba y yo sabía todo. Te entiendo perfecto. Y me tocaba la guitarra y yo me quedaba así, le pedía que toque tal cosa o tal otra y lo acompañaba al laburo. Y bueno, y después cuando laburamos juntos me pasó algo muy fuerte, que era que nos llevábamos muy bien. O sea, ahí me di cuenta que a mi papá lo que más le gustaba era su laburo. Ahí va. Porque ahí había otro encuentro, ¿entendés? Que no estaba en mi casa. Sí. No porque esté mal. No, era otra cosa. Pero había una conexión que teníamos laburando que era muy buena. Porque además yo empecé haciendo con él un sketch donde él me decía, empieza así y termina así. Y todo el 9 era eso, ¿no? Todo el 9. Sí. Todo el 9. Sí. Entonces era todo improvisado y yo decía, ay, no, pero yo quiero actuar con un guión y no sé qué. Y después a la distancia me di cuenta que no era nada fácil hacer eso. Ah. Porque lo improvisábamos. Sí, sí, sí. Bueno, y era un genio. Y claro. Ahí lo valoré, sí. el hecho de la improvisación y lo que aprendía con él. Era un genio y era muy, muy amoroso también. Y multifacético, porque escuché lo que me dijiste que escuché. Ah, ¿viste? Una cosa que grabó con una guitarra que parecen 40. ¿Viste? Sí, parecen 40 tocando la guitarra. Sí, 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 muy buen. Él a los 14 ya era concertista de guitarra. Chao. ¿Y vos viviste como el clímax de su carrera, digamos? ¿Sentiste como que te lo estaban... ¿No te pasaba esa cosa de me roban a mi papá, no? Siempre me pasó. Ah. Yo no podía... Porque en una época también papá hacía un programa para chicos que se llamaba Super Show Infantil. Ah. Y no podía... O sea, estaba con mi papá en el Little Park. Hola, abuela. y somos no, de riesgo, claro. Claro, somos de riesgo. Y no podía... O sea, todos... y me daba celos. Pero siempre me pasó. Sí. Porque siempre, ahora me parece divino porque era amor, pero cuando sos chica te molesta. Como sí. Me dijo una vez mi hija, cuando era chiquita, ¿por qué si sos tan famosa no somos millonarias? ¡La amo! Excelente. Tenemos un saludo de una amiga en común. Ah. Que está presentado, ¿no es cierto? El saludo está presentado por un consejo de un amigo. Llega la cena más mágica del año y una promo igual de mágica. Hay kits de manteles individuales, coleccionables, posavasos para decorar tu mesa, Russo. Sí, Jay, no te pierdas esta promo de Coca-Cola y ponele magia a tu mesa. Hola María, hola Jay. Bueno, me han pedido carámbula, farándula. Bueno, puedes contar quién te dice, quién inventó eso de farándula también. Me han pedido que empiece una anécdota que tú la seguirías. Además de ser un chat, un grupo de chat, Amy Winehouse, ¿qué más éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Y cuándo fue el apogeo de ese grupo? Besos. El beso rock. Diosa total. Mi vida. ¿Por dónde arrancas? ¿Por farándula o por...? María Farándula, mi amigo Gonza, que es el primer marido de Ceci. Tenías un vestido y un amor. La canción sí, de Fito. Sí, bueno, el amor. El soplado, digamos. El amor era Gonza. Ahí va. Y Gonza me dice María Farándula o Miss Tacuarembó. Okay. Es un gran amigo nuestro que vive en Londres y viene ya, por suerte. Bueno, quedó claro, ¿no? Porque es tremendo. Él es protagonista de la canción, básicamente. Un tenías vestido, un vestido y un amor. Y un amor. El amor era Gonza. Y el club de Amy, se llamaba el club de Amy. Y nos juntábamos... El chat, claro. Nos juntábamos en la casa de Elizabeth Márquez, de La Tota. Sí. Con Divina Gloria, con Ceci, con otra amiga Ceci Pereira. Y escuchábamos música y hablábamos de Amy, mirábamos... O sea, era como que estábamos... Y se disolvió cuando se murió, nos hicimos... Ah, ahí terminó. Sí. Claro, claro. Ya que nombraste a Divina Gloria, vos fuiste un proyecto de Madonna Latina en un momento, ¿es cierto eso? Pero no es por la... No es por eso. No, fue antes. No, fue antes. Fue con Ariel Roth, todavía sí. No la conocía, Ceci. Ariel Roth y Javier Calamaro querían hacer una cosa de Madonna Latina. Grabamos un...
Me eligieron por el look en Pridami. No sé si se acuerdan de un lugar llamado Pridami, sí, de los 80. Bueno. ¿Vos, Gaby, te acordás? Sí, claro, en Monroy. Sí. Entonces hubo un par, pero... Bien. El de Monroy era el primero. Entonces, me dicen, ¿vos sabés cantar? Digo, yo afino, pero no sé cantar. Bueno, no importa. Y me hicieron grabar una canción. Grabamos, porque querían en México lanzar la Madonna Latina. Y después decidieron empezarlo acá y a mí me daba vergüenza. Entonces, no lo... Claro, acá no lo hiciste. No lo hiciste. El videoclip lo hizo Alfredo Lois, que era el iluminador de Soda. O sea, era todo muy tremendo, top. Sí. Tremendo. Pero no. Ya que salió la Chechu Rot y lo veíamos ahí a Fito. Vos tenés con él una amistad que yo no he visto desde afuera que tenga Fito con nadie. Es tremenda la confianza con la que se... Tenemos... Sí, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto lo conocés a Fito? Muchos años, porque yo a Fito lo conocí, según él, y yo no me acuerdo. Él estaba... Sí me acuerdo, pero pensé que lo conocía de antes. No pensé que esa era la primera vez. Ah, él, okay, estaba con Spinetta y su mujer... a la vuelta, en la calle Corrientes, a la vuelta de un lugar donde yo estudiaba teatro. Yo estaba con una amiga mía y salíamos de una casa de estas de comida chatarra con mi amiga. Y yo lo saludé a Luis. Pampernick en ese momento. No, ya era el otro, mierda, ya era el otro. No seas mal. Escuchame. Yo me perdí los aparatos en un hipopótamo. Pero en Pampernick tuve la primera cita con Gustavo Cerati. Ya vamos a ir a eso. Porque fue novia de Cerati, chicos, así como se los digo. Escucha, terminamos. No, bueno, con Fito, nos conocimos según Fito ahí. Pero sí, somos muy amigos. Somos compinches y ¿Te pide consejos y eso, a ese nivel? Sí. ¿Qué? ¿Se piden consejos? Sí, 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 a full. Él a mí, un montón. Ok, vos no le pedís nada. Escuchá. De la vida, no. Está no, bien. No. Tres atrás, ahora sí llegaron las paletas. Apa. Atrás del oso están, atrás de ese osito. ¿Este osito que lo lavan? No sé. No queremos yo preguntar. Creo que es el show de la cara. Sí, no se baña tanto como vos. No. Es más, te digo, a la noche queda solo. La foto, me divina o no. Hermoso. ¿No te gusta? Me encanta. Es hermoso. Vamos a cantar Bandana, ¿no? Hoy. Ay, me copa. La nervios 21, cantar. ¿Eh? Nervios cantar. No, vamos a cantar, olvídate. Las 21 de las 20 horas están auspiciadas, presentadas por otro consejo de un amigo. Y dale. ¿Querés una Jordan y no sabes dónde buscar? Gredit tiene las mejores marcas de moda deportiva. Nike, Adidas, Puma. La marca que busques está en www.grid.com.ar. Señor locutor, aprovecha ahora 6 cuotas sin interés más envíos a todo el país. Grid, mira. Bien, las 21 a las 21. Ay, la primera, Dios mío. ¿Te consideras una MILF, sí o no? ¿Una MILF? Sí. Sí, obvio. ¿Dónde enfoco? Ahí. Ah, chicos, hubo siempre una cámara ahí. Igual ella ya es GILF también. Yo soy GILF. Grandma. Claro. Es las dos cosas, sí. Todos. Sí, las dos cosas. Sí, o es solamente el final de la palabra. Mi amor. Hiciste tanto. Vos sabés, vos sabés de dónde vengo yo. ¿De dónde? De que me pinte los ojitos un hombre que tenemos en común. Uy, qué miedo. El único hombre que tenemos en común. La última vez que vino una actriz y me dijo, tenemos un hombre en común, salió en toda la revista. Creo que es el mismo hombre. ¿El mismo? ¿Christian? No. Sí. Christian Rey. Christian Rey. Estilista. Te mandamos un beso grande. A ver. No, pero se ve que alguna revista no entendió, puso, el hombre en común entre María Valenzuela y Jay Mamón. Yo digo... Además de tu papá, ¿tenías un integrante favorito en Hiperhumor? Puedo decir que no. No. Perfecto. Me salté la 2. ¿Hiciste la chanchada en un camarín? No. ¿En serio? ¿Ah, sí? No, semi. ¿Perdón? No, pero ¿en serio? Digo, ¿quieres contar algo? ¿Perdón? Pero tantos años en teatro, por favor. No, pero no, semi. Semicama, ¿qué era? Semi, no. Ah, la previa. No completo, claro. No se consumó el hecho. Bien. Sí, al lado de la Panamericana, eso sí, ¿no? General Paz, perdón. ¿Qué?
Fue la habla general. ¡Ay! Ahí en el pastito, sí. ¿En el pastito o en el auto? No, en el pasto. Era incómodo el auto. ¿Pero más Puente era... La Noria o sí. para el otro lado? Llegando a Puente La Noria era más o menos ahí. No, era camino a Devoto, okay. donde está ese... Chicos, por favor, aplaudan. Pero, perdón, ¿este fue programado o pintó? No. ¿Cómo vas a programar? Yo qué sé. Cuando lleguemos a Constituyente, dale. Capaz que fue eso. Se puede programar. De aventurero, te juro que no, te juro que no. Era un novio, un amor. Pinta. Era un novio, un amor. Bien. ¿Te irías de vacaciones con Ernestina Pais? Sí, es un sí rotundo. Rotundo, sí. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en Chiquititas? Julita. Sí, en su reina de Demont. ¿Te cae bien la China Suárez? Esta pregunta no la hagamos más. ¿Por qué preguntan eso? Sí, ¿por qué me va a caer mal? No la hagamos más. Y te voy a decir otra. ¿Te cae bien Icardi? No le conozco ni la voz. Está bien. No. Me cae bien ¿Te Wanda? Gusta la voz de Icardi? Cualquiera. La boina. No, perdón, tampoco que me cae bien. No sé porque no la conozco a la China Suárez. No, claro. No, digo, la censuré al aire, pero perdón, no la hagamos más. ¿Te confunde con otra famosa? Uy, sí, es espectacular. ¿Con quién? Con Marina Calabró. ¿Qué? ¿Qué? No, pero... No. Yo tengo un parecido. Con Reina Rich. No, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand, boludo. No. Para, con Reina Rich, sí, un ¿En aire. ¿En serio? Sí, un aire. Escuchame, pero quiero volver a que te confunden con Marina. Sos más parecida a Juan Carlos, te digo. Te juro que no. Que no, para mí tiene que ver con... Sí, ya está. En el padre. Sí, porque ella también me dijo. Porque nada que ver. Es más, yo le decía en un stand-up: decía, nada que ver. Ella fue a la facultad y yo estoy vestida. Es muy bueno. ¿Te acordás que ella estaba muy en pelota? Sí. Pero me ha pasado. La más grosa fue cuando me dijeron. Ha sido muy bien por el noticiero. Ileana. Claro. No. Ah, no, la otra. O sea, esa fue muy arriba. Peor. Ileana, no, la hermana. Directamente. Pero por hija de. Para eso, mí es por hija de. Por hija de capo cómico que ya no está. Claro. Sí. ¿Estoqueas las redes sociales de tu ex? No. A ver. No. No. Con Ragonese está todo bien, ¿no? Sí. Es papá de Vito. Sí. Digo Ragonese porque me da bronca porque mi apellido es Rago. Mm. Él me lo afanó. ¿Tu apellido es Rago? Sí. ¿Y el de? Sí. Una vez se lo dije, cara a cara, realmente. ¿Cómo Yo te sé llamas? Que te cae bien, ¿Cómo todo te llamas, bien? Jesús? Juan Martín Rago. Qué lindo nombre, Juan Martín. Mira. ¿Te gusta? ¿Y por qué te dicen Jay? Por Jay por la de J. De Juan no hay anécdota, nada. Recheto. Recheto. Sí, Recheto, Jay. Jay. Y Mamón es el hijo del diablo. Por mamar. No. Horario especial. Muy bien. Te re Podría cambió. Ser, pero no. Había que decirte y se porque dijo. Alguien te lo tenía que decir, sí. No, imagínate que Mirta no dice Mamón, dice Mamón, porque me da vergüenza decir Mamón, ¿entendés? Jay Mamón. Bueno, seguimos. ¿Tenés una puteada favorita? Sí. ¿Cuál es? Anda la reconcha de tu madre. Excelente. Ah, tranquilo. Excelente. Me gusta porque tengo una explicación para eso. A ver. Porque creo que... Es decirle a la persona, metete y no quiero que hayas nacido. Claro. ¿Entendés? Anda la concha de tu madre, le estás diciendo... Volvé. Es brillante. Sí, no nazcas. Sí, volvé y no vuelva. O nacé de nuevo, pero bien. En otra cara. Sí. Ojalá Tremendo. No hayas nacido. Para mí es esa, anda la Tremendo, concha. Es un poco fuerte igual. Y bueno. Uh-huh. Y bueno, es así. Me gusta esa. ¿Te tatuarías una nalga como Florencia Peña? No. ¿Harías sex si te convoca a Muscari? No, ya me dijo, pero no. Yo me dijo, te iba a llamar porque iba, pero te ibas de viaje. Y le dije, pero José, yo no... No, me da pudor, me da vergüenza. Pero no todos se ponen en tarlipes en sex, me parece. No, pero no es solo por el acomodador es el único que se pone. No. Está todo de Ojalá, poca. Estaba buenísimo el acomodador. Tengo una anécdota de sex que te la voy a contar el viernes cuando vayamos a comer. Ok, vamos con la rota a comer. Sí. Escucha, ¿te quedaste sin papel en baño ajeno? No, pero tampoco me parece algo... ¿Viste como esas cosas que la gente dice, oh... Lo que me pasó. Bueno, ¿y la solución qué? Pido, toalla. Está la toalla. Sacrifica la toalla. No pasa nada. Estoy podrido de la canción de Hugo Varela de la corbata rojo punzón. Me tiene podrido con eso. Garras de tigre. ¿Cuándo viene Hugo Varela? Lo amo. Que lo amo también. Sí.
13. ¿Hay alguien que te diga Paula? Ay, mi abuelita. ¿Tu abuela? Mi abuelita Pupa, que me decía Paulita. Sí. Tus dos abuelas como que se te tenían medio medida y viceversa, ¿no? Tenían humor. ¿Con cuál tenés humor negro que compartías mucho? No, en realidad mis abuelas vivían juntas. O sea, mi abuelo papá de papá. Sí. O sea, el tata, Carámbula. Y mi abuela Bu, padres de mi papá. Y Pupa, la mamá de mamá. Vivían los tres juntos, eran re amigos. Mirá. Qué espectacular. Espectacular. Y cuando viajaban tus papás y que yo, vos te quedás con tus abuelas. Yo me quedaba con mis abuelas. Ah, y lo que decía es, agarraba como un cuchillo y decía, mis viejos grababan acá, por eso finalmente nos vinimos a vivir acá. Porque ellos venían mucho para acá. Entonces yo le decía, si no viene papá, me voy a matar. Y agarraba un cuchillo de la cocina. Y mi abuela Pupa, Paulita, no. Y la otra decía, déjala, pone diarios. Para desarticularme toda la joda. Cuando llevas la cubetera con agua al freezer, ¿chorreas todo el piso de la cocina? Me compré cubeteras con tapa. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, mira! Ay, chicos. ¿Existe eso? Sí, ya. Existe. Es lo peor, o sea, una cosa que odio es agacharme a enchufar cosas que nunca engancho y me molesta. Ay, agacharme. Eso es tremendo. ¿Y qué solución hay frente a eso? ¿Y cuál es la solución? No, ahí no hay. Pero las cubeteras, que también odiaba, es cubetera con tapa. Entonces, tiene una tapita así, una tapa grande, una tapita en el medio, la llenas ahí. Ahí está, no, ahí está, ¿no? Mirá. Es brillante, eso, brillante, es brillante. Creo que el país está en este momento yendo a comprar eso. Olvida, no, ahora chicos, no, esperen a que termine un el programa. Billete. Escuchá, nunca te lo dije, amo cómo modulás las palabras. ¡Amo! ¿Cómo modulo? Es todo, no se te pierde una letra, todo. Ay, decís. Yo tengo un par que me dicen eso. ¿Ah, sí? Sí, el papá de Vito, que Pablo dice, Rago. Como digo, kiosco. Y una amiga, Alina Gandini, que me dice que le gusta que diga, como digo, Anthony Hopkins. Entonces me hiciste acordar. Escuchá, yo sabía, sí, lo hablamos el otro día, fui catequista de tu hermano Joaquín. Yo no puedo creer que vos seas catequista, punto. ¡Punto! ¡Ah! ¡Punto! El otro día fue Dalan, el hijo de Juan. Ahora, claro, punto. ¿De Joaquín Juaco. Que tiene cuántos años ahora? 31. Es mi hermano y mi ahijado, Juaco. Me estás jodiendo el día 31. Sí. Juaco es del 90, va a cumplir 32. Te estás deprimiendo, sí. Vamos. ¿Entrarías a la casa de Gran Hermano famosos? Ni en pedo. No. ¿Perdonarías una infidelidad, María Paula Carámbula? Depende. Ah, ¿de qué? No sé, de muchos factores. Sí, me parece que, o sea, antes era una persona y ahora soy otra. Ahora claro. No es que, no vas a tirar a la mierda una relación. Por un, claro. Pero tenés que hacerlo bien, porque si me entero y si aparte no me respetaste, o sea... Tiene que haber, claro, charlarse todo. No, pero no me cuentes tampoco. Ay, complicadísima mi infidelidad. Pero no sé si está la pregunta, pero ¿abrirías la pareja tipo para decir poner las cosas en claro? Así que cada uno no, se divierta. No, pero a ver, no, nunca me pasó que estuve 20 años casada. Ah, no. Y no. Por ahí decís, bueno, abramos la pareja. No sé, ¿cuál no lo fue sé. El máximo tiempo que estuviste en pareja? 7 años. ¿Con el papá de Vito? Con el papá de Vito. Sí. Y entonces no es para abrirla. O sea, yo creo que más adelante sí, pero... O sea, me parece que la monogamia es como una locura, pero también no me... Cuando gusto de alguien, yo no soy fiel por buena. Soy fiel porque cuando gusto de... Cuando estoy con uno, me voy a estar con él. Claro. Y cuando me gusta otro, agárrate porque me voy a ir con el otro. Claro. Pero bueno, no sé. Perdón, dije, la monogamia ya fue, la verdad, no fue nada, pero no fue, estamos no. En tiempos nuevos y también. Sí. Es medio loco que siempre te tiene que gustar la misma persona, sí, solamente. Sí, está bueno si sucede, pero si no sucede. Pero tampoco te vas a separar. Y de último. ¿O oh, sí? Sí, depende, todo depende. Viste que nada está tan rotundo. Si te cruzás... Ah, perdón, 19. ¿Tenés una habilidad inútil, María? Tengo una habilidad inútil, sí. Que es... Ay, la sé. ¿Cuál? Que reconozco a las trillizas de oro. ¡Ah, no! ¡Pará! ¡No cualquiera! ¡Oíme! Bien, vamos bien, a hacer la bien. Prueba, porque además vos la reconoces de chiquitas también. Sí, pero tiene que estar nítida la foto. Bien, esta es nítida. Esta es nítida. Ponémela acá. Ahí está. Pará, María, ¿me puedo Laura? Acercar? ¿Eh? ¿Me puedo acercar? Mira, podemos hacerlo acá, vení. Ah, pará, acá te lo digo. Acá. La primera es Eugenia. Esta es Eugenia. La segunda es Laura y la tercera Emilia. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo lo chequeamos? Y yo después voy a chequear con las trillizas. Repetilo para que quede claro.
María Eugenia, María Laura, María Emilia. Bien, ¿sabes que María Laura creo que es esa? Sí. La del medio, María Laura. Yo las conozco. Ah, estás con, la tenés seguro. Estoy segura, María Eugenia, María Laura, María Emilia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Tenés otra foto? Pero ¿y la invitada? ¿Cómo la hacen? No, ¿otra bueno, foto tenés? Guarden la foto y llamen mañana a las ¿Para tirar otra o no? No, no tenemos, bueno. Llamen mañana a las trillizas y muéstrenle la foto y díganle... Pero escúchame, googlea foto trilliza. No, pero... ¿Y ella la cuánta? ¿Sabés cómo anda internet acá? ¿Sabés que estás 2 horas para bajar una foto? Es que son distintas de verdad las ¿Viste? Tres. No, son iguales. No, ¿Estuviste con un famoso o famosa que no sepamos? Sí. No voy a preguntar, me parece una falta de respeto, pero ¿querés contar? No, pero me parece que saben. A ver, ¿sabemos? Yo te digo, no, decime y yo te digo. No lo voy no, a decir. No, Barsky ya sabemos. No, basta, no lo ¿Qué? Voy a decir. Músico. ¡Ja! Tira, tira. Músico. No es Andrelo. No, no. Ok. No, 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 no. No, güey, para, no, 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 esta cosa policial. ¿Te lo puedo no, decir en no. el secreto? ¿Eh? Dicen que lo querés decir, pareciera ser. ¿Cómo? Ah, pero... Uy, queremos saber. Pero para, es... que, te quiero, para que le voy a decir algo. No, 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 lo escuché. Escucha. No se escuchó, sino... No, no se escuchó, no se escuchó, te voy a escuchar. Un momento, muy televisivo. Es el teléfono de compuesto. No, no, es muy largo lo que decís. Yo dije... Sí, yo te entendí. Sí, ay, te entendí. Lo amo. Pero yo no, si lo digo al aire lo que te estoy diciendo. No, no, no se dice al aire. Se sabe. Hace no. un año. Y no bien, se ¿sabes qué? Bien, loca. Bien. Sí, pero queremos saber ahora. Ahora tiene trabajo intruso, todo lo demás. Ya está, ya está. Decime, no se supo nunca eso. No, no, pero no, no quiero seguir hablando porque si no se va no, a saber. No, no, no. Decíselo a Alonso. También tengo canciones ahí. Porque yo soy musa, no solo de Gustavo. ¿Canciones conocidas? Ay, ¡elegante! Dale, dale. Pero no me cebes, no me no, cebes, boluda, porque no, una no, letra no, decir. Por favor, no. anda al corte. No, basta. Pará, en el corte nos cortás. En encima, pará, encima se me ocurren 1000 chistes, ¿me entendés? Obvio. Basta. Bueno, entonces, ¿es Carámbula uno de los apellidos más queridos por todos obvio. Los argentinos? Obvio. Sí, familia hermosa. Familia hermosa. Me olvidé de Gabriel también. Gabriel, otro carámbula, grosso, grosso. Crack. Porque mi papá les enseñó mucho a los varones. Beruguito Machirulo, besos al cielo. Pero vos como la que... La música. Bueno, pero ellos dotes? No actúan. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, vos después estás con los músicos vos. Claro. El Edipo es muy... Muy arriba el Edipo. Escuchame. No, ya está. No más artistas, no quiero. Ok. Voy por otro rubro ahora. Por ejemplo, oftalmólogo. ¿No? En el corte te digo. Dale, dale, dale. ¿A qué se dedica mi novio? Perfecto. Ah, ¿estás de novia? Ok. Ay, solita mucha... se metió. Está bien, está estoy bien. Estoy bien, estoy sí, bien. ¿A qué se dedica? Sí, es otro rubro, bien. Otro rubro. ¿Puedo decir a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Sí, pues es un médico. Ah, bueno. Me encanta. Está bueno porque cualquier duda algún amigo tiene. No sabes. En pandemia un médico. Sí, lo me mejor saca que la vesícula, Roberto. Me saca un certificado. Ah, sí, un certificado para faltar laburo. Dejaste el laburo ahora, lo está diciendo. No diga nada, callate. Sí, ¿arrancaste en teatro con Carlín, puede ser? ¿O no? Debuté, sí. Debuté en Calle Corrientes, ahí de una obra wow. de Neil Simon. ¿Cuál era? Era Risas en el piso 23, que en realidad no era un hit, pero era muy linda obra. Sí. Y debuté ahí. ¿Y cómo fue laburar con Carlín? Vuelvo a esto. Ya laburaba en TV con Carlín. Claro, en Amigos Solos Amigos. ¿Ahí lo conociste a Pablo, en Amigos Solos Amigos? Ahí lo conocí a Pablo, pero ahí yo tenía un novio, tenía dos novios. Yo te amo. Ah, bueno, menos mal que no quería abrir la pareja. Escuchá, ¿qué preferís contar? ¿Cuáles eran esos dos novios? ¿O cuál es el músico? Es un quilombo. Pablo tenía una novia. No, no, ahí no pasó nada. Después, unos años después laburamos juntos y ahí sucedió. Pero en Amigos no. En Amigos no. Ahí lo vemos Enzo Viena. Qué programa, ¿eh? Amigos. Ah, mírame a mí, tan chiquitito. Créeme. Sí, sí, una pequeña. Bueno, el musical. Grande Carlín. Perdón, chicos, nos quedamos a ver mis amigos, los amigos. Sí, nosotros. Sí, el musical de María Carámbula está auspiciado y hay un músico sorpresa. Adelante. No, mentira. Ah. Está auspiciado por un consejo de un amigo. Dale. Siemens cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas. Felicitamos a Siemens y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Este mes, si quieres ser cliente, Siemens hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón,
te llevas otro botellón sin cargo. Entrá a las redes sociales, @CIMESCENTRAL y entérate. Además, tomando CIMES, ayudas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Cuéntame más, Russo. Sí, te cuento, Jay, que todos los productos CIMES están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entra ya a CIMESCENTRAL.com y hace tu pedido. La entrega sin cargo y en el horario que vos elijas. CIMES, pureza bien protegida. Artesano es una obra de arte. Y como todo arte necesita dedicación e inspiración. Conocé el nuevo Artesano Brioche para disfrutar de una nueva experiencia en cada momento. En el programa te enseñamos a cocinar. Y ahora, a disfrutar cocinando con esta promo de Gansia. Disfruta cocinando y junto a Gansia, este kit chef puede ser tuyo. Participa ingresando en promogansia.ar. Salute, ragazzi. Salute, Donato. Gansia, siempre. Ziploc está diseñada para conservar la frescura de tus comidas. Así podés disfrutar de los mejores ayudantes de cocina. Ziploc. Todo por abrir. S.C. Johnson. Tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con servicio médico online las 24 horas. Todo con planes que se adaptan a todos. Todo para cuidar a más de 500.000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Elegí personal prepago y recargando 400 pesos tenés por 30 días un giga para navegar, check. Un giga para redes y videos, check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check. WhatsApp gratis, check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Si la naturaleza está sana, nosotros también. Villavicencio es un agua mineral natural única de reserva protegida, con el poder intacto de 23 minerales que nuestro cuerpo necesita cada día. Villavicencio. Naturaleza intacta. Bimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR, tenés 1000 pesos de reintegro en Action Energy, más 5% de descuento todos los días. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Bimo y Visa, bájate Bimo, la billetera virtual para pagar con QR, siempre con descuento. En Cereal Mix, seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Nuevo pack, el increíble sabor de siempre. Cereal Mix. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. Epa, mira qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Sensación de verano. Sensación refrescante. Sensación placentera. Sensación térmica. Terma. Con Aquasystem, instalás un sistema diseñado científicamente para conducir agua a elevadas presiones y temperaturas. Solo la termofusión y electrofusión de Aquasystem garantizan la circulación de agua en tu casa con gran ahorro de energía para el pleno confort en la vida de tu familia. Aquasystem, con el respaldo de Grupo Dema. Vamos a pedirle a Gasti que tire, por favor, bueno, de la ruleta. Tiro. Bueno, está. Gran jugadora, una de las mejores a lo largo de la ruleta de tus sueños. La ruleta de tus sueños, con Pamela David. La ruleta esta noche regaló entre premios y dinero en efectivo. ¿Cuánto, Pamela? Más de 140 mil pesos. ¡Vamos, che! Mañana a las 20, por América. Para participar de la ruleta de tus sueños, escribinos a laruleta@america2.com.ar y prepárate para ganar.
Coca-Cola quiere que le pongas magia a tu mesa. Comprando dos botellas familiares más 200 pesos, te llevas un mantel. O más 150 pesos, un kit de dos individuales coleccionables. O con 100 pesos, un kit de 6 posavasos. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Con Coca-Cola, le pones magia a tu mesa. Del viernes al martes, Días Off en Disco. 3x2 en galletitas dulces. 70% de descuento en la segunda unidad en desodorantes corporales y en marcas de capilares y jabón para la ropa. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cerveza. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo, esta gigapoderosa te salva. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. Movistar. Don't be afraid of your freedom. Libre. The original Eau de Parfum. Yves Saint Laurent. Happy holidays. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos todos la oportunidad de elegir. Y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Huntington. Decisión tomada. Sí, soy Papá Noel. Me cansé del taller del Polo Norte. Mucho serrín, ¿viste? Así que vine y copé Musimundo, que ya tiene todos los regalos que voy a entregar. El icono del carrito en la web vuela. Ahora es un trineo. Fíjate, ya entra. También le copé las redes sociales. Escribime, te respondo al toque. La cartita mandámela por mail. Así hago el pedido y te lo envío a la sucursal que te queda más cerca. Y como se portaron muy bien este año, hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en Musimundo. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo. Parte de tu mundo. Alimenta el poder de tu naturaleza con Sarnatur, el único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur y alimenta esa fuerza que llevas dentro. Probá Sarnatur. Es único. Nueva agua micelar bifásica Rose Care de Nivea. Con agua de rosas orgánica y tecnología micelar. Limpia en profundidad y remueve suavemente el maquillaje a prueba de agua mientras hidrata tu piel por 24 horas. Limpiar tu piel nunca se sintió tan suave. Nivea, siempre junto a vos. Givenchy, the new eau de parfum rouge. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. 35% de ahorro en marcas seleccionadas de pan dulces, budines, turrones y más. Además, segunda al 70 en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares. Y pollo fresco el kilo, 169 pesos. Encontralo en Bea y en bea.com.ar. ¿Quién dijo que ver la previa al partido y el análisis era mucho? Con DirecTV, el deporte no tiene límites. Suscríbete ahora con un 45% de descuento por 6 meses, más DirecTV Go incluido y 2 meses sin costo adicional del mejor entretenimiento. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Qué lindo momento para brindar y nada mejor que con un vino sanjuanino. Juan, ¿todo bien? Excelente.
Ahí te traje un vinito súper rico. Es la primera vez que te traigo un Sauvignon Blanc. Sí. Estamos en época de celebraciones. Sí, hace calor, así frío. Y la verdad es que la gente se anima. Si bien hay que romper un poco la estacionalidad de los blancos, sí, como siempre les comentamos a la gente que nos mira, pero la verdad es que el blanco, el rosado y el espumoso se ven mucho más en esta fecha. Sí, total. Con lo cual es un proyecto muy chiquito. Del Valle del Zonda, Sauvignon Blanc, bien fragante, una delicia para buscar siempre en góndola. Me encanta, tengo una gana de tomarlo. ¡Salud, y aguante San Juan, Ruso! Claro, ya, y no te olvides, para brindar, nada mejor que un vino sanjuanino. Me encanta, qué rico olor que tiene además, ¿eh? ¡Salud, aguante San Juan! ¿Y por qué San Juan? Señoras y señores, estamos con María Carámbula. Y el musical, el mega musical de María Carámbula está auspiciado, presentado por el consejito de un amigo. ¿Sabías que lo más importante de tu auto y moto es saber cuidarlas? Por eso Triunfo Seguros te ofrece las mejores coberturas para que siempre estén protegidas. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. ¡Tape! Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Arrancar con un tema que amamos, ¿no? Amamos. ¿Las viste en vivo? Las vi en vivo, pero ya estaban como medio que rengas. Ya eran tres, no eran cinco. Sí, de verdad. Un día con Arne. Empezaron las bajas, ¿viste? Ahora son dos. Oh, sí. Creo que quedó una. Creo que quedó una sola, ¿eh? Quedó una, ¿eh? Acá vinieron dos. Sí, las amo, las amo. Oh, las amamos. Me preparo para caminar. Una escena y tu sonrisa por encontrar. Lourdes, ella. Chicos, es que lo que me pasó fue esto. Pensé que estaba sola haciendo karaoke en una casa. Estuve muy ¿Te animás mal. A jugar a ser Lourdes y hacemos el final de nuevo? Pero es que no me acuerdo el final de Lourdes, por Dios. En soledad ahí arriba. En soledad. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. Me animo, no me animo, no sí, me animo. Para que todos vean que es música. Mi amigo Fito dice que soy música. ¿Quién? Mi amigo Fito dice que yo soy música. ¿Quién digo? Fito Páez. Pero es mentira, es porque me quiere mucho. No, no, pero me dijiste recién que sacás los temas antes que él. Tenés un gran oído. Ah, tengo un gran oído. Sí, un gran oído. Este tema es tal, con un acorde, pero... Pero vamos con... Desafino, señora. ¿Vamos con otra, querés? Sí, ¿cuál era? ¿A Donata? A Donata, no sé, me gusta mucho el estribillo y el poncho, pero... Ah, ¿querés que vayamos derecho al estribillo? No, no, pero... ¿Cómo le queda a Icardi el poncho, lo viste? No, un poquito. Se sacó una foto con poncho Icardi y boina, ¿no? Linda cara tiene Icardi. Acá, sí. A Icardi se le perdona una infidelidad por ahí. Porque ¿sí? Hace un montón que... Chicos, hace mil años que está con ella. Tenía 21 cuando empezó. Yo te perdono, Mauchi. Por favor, esto que no salga al aire. Te re perdono, Maurito. Olvídate. Nada, qué sé yo. Sí. Me mata que es tema, viste, que es tema de discusión social, sí, mundial. Sí, sí. Tremendo. No, a mí me hicieron olvidar de la inflación. Yo les agradezco. Lo mucho. Lograron entonces. La humilde colonia le busca guarida.
¿Cuál era toda la parte que no sabía? ¿La cantaste? Más o menos. Porque me pareció... ¿No la cantó? No, la canté. Un poco. Porque a mí me gusta. Por el camino... O sea, hay una parte que me sé. La del poncho. Pero una pregunta, porque... No, sin ánimo, porque acá nos juzgamos a la gente. No, pregúntame, pregúntame. Pero ¿cuál es la parte que sabes? Por el camino del... A ver. Esa es la que sabes. Profundo, que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Esa sabía. Sí, sí, sí. Pero es por pedacito, ¿viste? ¡Mundo! Ah, ya, pero vamos, porque viste que va creciendo, es divina esta canción. Pero no sabían nada todo lo que cantaron antes. Va creciendo. Quedé re mal, quedé re mal. ¿Qué? No, 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 no. Pupilas lejanas. ¿Una más y nada más? La que vos quieras. No, pero entonces terminamos con... ¿Con cuál? ¿Cuál le habíamos dicho para el cierre? ¿Vuelve o Pupilas lejanas? ¿Cuál querés? Vuelve, vuelve es muy tóxica, pero me encopa. Es muy tóxica porque que dependés, tu vida depende de sí. Que vuelva. ¿Y qué somos? Tóxicos. Tóxicos. Vamos, entonces... ¿Vamos con algo tóxico o no? Sí. Pero para, vayamos por la parte un poquito más como cerca. ¿Querés que arranque yo y te sumás? Dale, por favor. Sí. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá... No es así. No habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por este otro. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Tóxico. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Tóxico. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Mentiroso. Me mata esta parte. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Por el camino del hijo. Atención. Bueno, te agradezco mucho, María, la visita. Sos hermosa. Invitada remadora. María Carámbula. Sí, sí, tenemos este reloj hermoso Citizen Eco Drive. ¡Ay, qué lindo! Para que marque las horas felices de tu vida. Ahí está, ¿eh? Por supuesto. Gracias. ¿Es verdad que vos de chiquita jugabas a ser Rafaela Carrá? Sí. ¿Y tenés 03 alguna de esas en la cabeza? Y era, sí, 03. ¿O explota, explota, me explota? Todas. ¿Cuál querés, 03? La que vos quieras. Pero antes, bueno, seamos amables que casi nadie le está pasando bien. Gracias, María Carámbula. Gracias, mi amor. Sos hermosa, hermosa, hermosa. Gracias. Hermosa. Y me guardo el nombre. Obvio. Señoras y señores, María Carámbula con nosotros. 03-03-456. Say.